razón, porque esa misma lectura me daba el Señor Jeremías. Bueno, tomen asiento. Pues es un honor, un privilegio compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Vengo de la comunidad de San Patricio de Merced y pues tengo aproximadamente 7 años sirviendo al Señor. Fue hace 7 años en un retiro donde me encontró Jesús y encontré a Jesús y me llamó y me eligió. Y aquí estamos para su honra y su gloria. ¿Cuántos de ustedes es el primer retiro que vienen? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjense que es un privilegio y es algo bien especial para ustedes porque me imagino que hubo muchísimas invitaciones. Me imagino que en la ciudad está con muchísimos hombres. Y miren cuán privilegiados son ustedes que están aquí. Ustedes son los que fueron que Jesús dijo, estos son míos y hoy no van a hacer nada afuera porque vienen a escuchar de mí. Y hoy Jesús los tiene aquí. Siéntanse amados, siéntanse privilegiados, sientan ese corazón que está dentro de ustedes que late de alegría. Sientan esa alegría porque Jesús les ha llamado. Y qué especiales son en este día. Y como me presentaron, vengo a compartir con ustedes el tema de el machista a los pies de Jesús. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y qué les voy a decir a tus hombres, Señor? No sé cómo decirles, pero el Señor me fue dando. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en 1 Corintios 11:3, para los que estén anotando. Y dice así: pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Palabra de Dios. Dice que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces, hoy en día el Señor quiere hablarte a ti, hombre, que tú eres Él, la casa, en la casa o en tu vida. No sé, ¿cuántos de ustedes son casados? Yeah. Oh, mira, bueno, más son dos solteritos. ¿Hay dos solteritos? Ah, bueno, pues el Señor un día les va a traer una pareja. Y gloria a Dios que sea una mujer de Dios. Pues hoy el Señor les dice, mira, hombre, varón, tú eres la cabeza de tu esposa. Y yo te voy a decir cómo es que Jesús quiere que sea tu vida. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, pone todo en orden jerárquico? La creación, nos dice Génesis 2.18, para los que están apuntando, Génesis 2.18 nos explica cómo Dios creó el cielo, la tierra, los animales, pero su creación más perfecta y más hermosa y con el más amor que hizo fuimos el ser humano, el hombre y la mujer. El ser humano fue lo más especial que Él creó. Pero cuando hizo a los animales, Él veía que la leona tenía león, el elefante a la elefanta, el gato a la gata, y todos tenían su parejita, y el hombre necesitaba una pareja. Y dijo, dámosle al hombre una ayuda, aquella que le va a ayudar. Y entonces lo hizo dormir, y saca de su costilla, saca carne de su costilla y crea forma a Eva. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Dice la palabra de Génesis 2.18, muy claro, que Dios Padre le da una ayuda, ¿verdad? Ayuda. Pues hoy en día vamos a ver por qué hemos perdido el control de nuestras vidas. También dice la palabra en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. ¿Y quién es el ladrón? El enemigo. Si les hablaron, o no sé si ustedes sepan, que ustedes tienen un enemigo, tenemos un enemigo, Dios tiene un enemigo, que es el diablo, Satanás. Que Dios lo reprenda.
Él se ha dedicado desde antes de que nosotros naciéramos a destruir la creación más valiosa de Dios. ¿Quién es? Nosotros los seres humanos. Él se ha encargado de robar, de matar y destruir. Destruir la gracia, destruir el amor, destruir las familias, destruir tu vida, destruir todo lo que hagas. Especialmente porque sabe que le va a dar a Dios en donde más le duele, en la humanidad. Y Él ha venido a robarnos todo lo que Dios nos quiere dar. Pero nosotros le damos a veces mucha autoridad, porque Él quedó vencido en la cruz. Pero nosotros, al escuchar sus consejos y al creerle, le damos la autoridad. No tiene ningún poder, ninguna autoridad, pero nosotros se la damos. ¿Por qué? Porque no conocemos cuán grande es nuestro valor, cuán grande es nuestro poder, cuán grande es nuestra autoridad cuando nosotros estamos con Dios. Si tú y yo estamos con Dios, el enemigo se tiene que someter a nuestros pies. Dice la palabra de Dios en Santiago: resístale y huirá de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? No le escuchen, no le hagan caso y él se va a ir. Entonces él viene a robar, a matar y a destruir. Pero también nosotros venimos, ¿cuántos son mexicanos? Todos. Bueno, voy a hablar de la cultura mexicana porque somos mexicanos. Nosotros hemos venido siendo creados por familias y nuestros ancestros, los abuelos, los bisabuelos y todos los que van de nuestros ancestros, nos han dado una cultura en la cual hemos aprendido, desgraciadamente, el machismo. ¿De qué hablo? De que muchas veces a la mujer se le ha visto siempre con un valor más pequeño. En el diccionario, déjenme decirle lo que el significado del machismo. Dice, es la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas y comportamientos dichos que resultan ofensivos contra el género humano, femenino. El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer. A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida social, a veces de forma directa o a veces de indirecta. Por muchos años se negó el derecho a votar a las mujeres. Por muchos años, hasta el día de hoy, una mujer es descubierta en infidelidad y se le margina. O hasta en unos lugares del Medio Oriente hasta las matan. Pero ¿qué tal cuando el hombre es infiel? No pasa nada. No pasa nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos heredado culturas machistas. ¿Se han dado cuenta cuando nosotros somos chicos cómo le dicen a los niños? ¡No llore! Porque eso es para las viejas. Y empieza el niño y se cae y luego le dicen, ¡levántese! ¿Que usted no es hombre? Pues usted le dice, ¡mi hijo, ándele, párese! ¡No llore! Porque nomás las viejas lloran. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros lo hemos dicho. ¿O no? A veces siempre dicen, ay, mira que está embarazada la esposa, y cuando va al doctor y le dicen, es niña. Y llegan a su casa tristes porque es niña. O nace un varón y hacen fiesta. En México, en tiempos anteriores, cuando había un varón, traían el mariachi, hacían la fiesta, toda la noche había fiesta, todos los compadres venían, todos, porque era varón. Pero cuando era niña, ¡qué decepción! ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha heredado conductas que nos va dando la información que la mujer vale menos, que la mujer no es igual que el hombre, que la mujer no tiene valor. Y a veces le dicen, la mujer es para la casa. Cuando se casa, usted, mujer, a su casa, atender a su marido, planchar, lavar, robar la ropa y hacer y deshacer en su casa, y el hombre de la calle. Desde que somos adolescentes, el adolescente 15, 16 años, se puede ir a andar por las calles, la mujer no. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra cultura así es. ¿Por qué? Porque la cultura así es. Porque la mujer es más débil que el marido.
Bueno, si es débil es más tierna y más dócil. Pero midiendo fuerza de cuerpo, sí es más fuerte el hombre. Pero espiritualmente, lo dudo. Lo dudo. Fíjense que hay estudios que han dicho que si un hombre pudiera dar a luz a un bebé, el hombre se muriera del dolor. No pudiera aguantar. Por eso Dios nos hizo tan fuertes desde el nacimiento espiritualmente, para aguantar. ¿Por qué creen que María estuvo al pie de Jesús hasta la cruz? ¿Y por qué ella siguió y sufrió y estaba sufriendo y estaba llorando? Porque la fortaleza que esa mujer tiene como mujer, nuestra madre, y esa fortaleza también nosotros la tenemos. Pero sin embargo, nosotros como mexicanos y muchas otras culturas dicen, pues las viejas son las chismosas, la vieja es la que tiene que ir a la iglesia, la vieja es la que tiene que hacer las cosas, la vieja es la que ve las novelas. Los hombres no ven novelas, ¿verdad que no? No, y menos aquí. Últimamente sí. Ella es la que va al mandado, la que hace la ropa, la que plancha, la que hace de comer, y aparte a veces hasta trabaja. Lo malo de esto es que el hombre está perdiendo su identidad. Es que el hombre está perdiendo el control de su casa. ¿Por qué? Porque la mujer, al ver que su esposo no se pone las pilas y no se levanta, la mujer tiene que llevar a los hijos al catecismo, los tiene que llevar a la misa, y el hombre el domingo dice, vieja, ya te vas con los niños a misa y me quedo yo a ver el fútbol. Y rezas por mí, ¿a poco no? Cuando la salvación va a ser personal, nadie puede ir a salvarte a ti, cada quien. Y tu responsabilidad como varón es ser la cabeza de la casa. Es el varón el que tiene que llevar a los hijos a las cosas de Dios. Es el varón el que tiene que llevar el control de su casa. Pero ¿por qué hoy en día? ¿Por qué la libertad femenina también está influyendo y tiene culpa? Porque ahora las mujeres hacen trabajo que le pertenece a los hombres. ¿Cuántos ustedes han visto mujeres haciendo trabajos de hombres? Sí. Sí. O sea, construcción, hacen cosas que es bien pesado, las yardas. Yo he visto señoras haciendo las yardas. Y no es malo. Pero aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que se está perdiendo. Se está perdiendo el orden jerárquico que Dios hizo. La cabeza y luego la esposa y luego los hijos. Y ahora, hoy en día, vemos la mujer arriba y el hombre abajo. Y no quiero decir que vale más uno que el otro, sino que vemos que la mujer está tomando el control del hogar. Vemos que la mujer se preocupa si hay leche en el refrigerador, si hay comida, cuántos biles hay que pagar, cuánto hay que llevar a los hijos a la escuela, las juntas de la escuela, las llevadas al doctor. La mamá es mil usos. Y el papá, si se preocupa por trabajar, va y trabaja hasta ahí. Porque llega del trabajo, se sienta en el sillón y ni quiero ver. Porque está cansado. ¿Y qué pasa con la educación de los hijos? Cuando sale la hija embarazada o el hijo embarazó a una mujer, ¿quién tiene la culpa? La mamá por alcahuete. ¿Pero dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba el papá? Y nosotros hemos seguido eso. Yo tengo un hijo de 15 años y yo he estado hablando a mi papá sobre mi hijo que quiere salir a noviar. Y le dije, no, él no está en edad, le dije, papá. Y dice mi papá, ¿cómo que no? Si él es hombre, déjalo. Déjalo, dice, pues, ustedes las cuidaban porque eran mujeres. Le dije, papá, hoy en día corren el mismo peligro los hombres que las mujeres. Es lo mismo. Y ¿saben qué? No me da vergüenza decirlo, sino me da orgullo. Mi hijo de 15 años sabe cocinar, sabe lavar, sabe planchar. Él me cuida al niño. Cuando yo tengo que salir, él me cuida a un niño que tengo de 3 años y él ya sabe hacer espaguetis, sabe hacer pasta, sabe hacer ensaladas. Y no es por presumir, sino que yo me siento orgullosa que estoy formando un hombre. Porque hombre es aquel que se encarga también de la casa.
Y es un caballero y yo le he dicho, usted tiene que respetar a las mujeres. Y yo no sé qué clase de mujer le va a tocar, pero yo estoy segura que va a ir un buen hombre. ¿Verdad? Y no es que yo he visto, es más, yo lo he visto en mi familia. El hombre termina de comer y le dice, no, siéntate, no lavas ni tu plato. Para eso son las mujeres. Le quitan el plato de la mano, se va a meter a bañar el señor, le dan su toalla, sus calzoncillos, casi lo viste la esposa. ¿Qué significa? Que a la mujer la vemos como aquel objeto que nos puede servir a la hora que quieramos. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice que fuimos creados a imagen y semejanza con el mismo valor los dos, pero cada quien en su función. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y me gusta meter el Catecismo porque Papa Francisco nos está invitando mucho a que reflexionemos en el Catecismo. Y en el numeral 2233 dice, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad. La diferencia complementaria física, moral y espiritual. Fueron creados al hombre, varón y mujer. Dios da dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica a la misma medida que el hombre y la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios personal. Quiere decir que somos iguales. ¿Lo creen? Amén. ¿Amén? Entonces, ¿por qué ven a la mujer diferente? Nosotros no. Aquí no, allá sí. Allá afuera. Allá afuera sí. Allá afuera sí. Allá en San José. No sé cuándo fue, pero sí sé que nuestra cultura tiene mucho que ver. Sí sé. Y tanta capacidad tiene un hombre como de una mujer, pero hay orden. Y como les decía, en este país sobre todo, no, el consumismo, el materialismo, la avaricia nos roba el hogar. Las mujeres tenemos que salir a trabajar dejando los hijos en casa, dejándolos encargados. Y el hombre a veces prefiere quedarse en casa. Yo lo viví. Y no porque mi esposo no quería trabajar, perdió su trabajo. Y fue parte de la obra de Dios, fue plan de Dios que él durara 3 años, hermanos, sin trabajar. Y yo le preguntaba, ya estábamos en el camino del Señor, yo le preguntaba, ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Me canso, estoy cansada porque yo tenía que trabajar y aparte llegar a cocinar, arreglar los hijos, hacer las cosas en la casa. Y él me ayudaba, pero por supuesto que el hombre nunca va a ser el que hace igual en la casa que la mujer. La mujer somos detallistas, queremos que limpien el toile y la taza del baño todo alrededor y que no quede ni una chispita de nada. Y el hombre nomás sale a la ventana. ¿Por qué? Porque no es su función. El hombre es para trabajar. Entonces, sí podemos hacer las cosas, pero cada quien tiene su identidad. Pues el Señor le dio un trabajo a mi esposo y nos devolvió. Ahora sí que cada quien en su lugar. Y miren, la economía, la espiritualidad, la paz, la armonía, volvió al hogar. Porque yo sabía que algo no estaba bien. Y no teníamos mucha paz. Orábamos y los dos pedíamos, pero había aquella tensión que decía que algo estaba mal entre nosotros. Pero hoy me dice mi esposo, yo comprendo el plan de Dios. ¿Sabes qué? Ahora valoro el trabajo de una mujer en la casa, me dice mi esposo, porque no para desde que se levanta hasta que se acuesta. Y es verdad, la mujer desde que se levanta hasta que se acuesta anda, pero en todo. Y el hombre cumple su función en su trabajo y pocos ayudan en la casa. Qué bonito sería que también el hombre tuviera el valor de lavar trastes, de doblar ropa, de sacar las basuras, qué sé yo, de ayudarle a su esposa. Gracias. Muchos ven a su esposa como un instrumento. Es más, cuando quieren tener una intimidad, ellos ya están en la cama esperándolo. Y rapidito se me viene porque tienen que cumplir. Mientras que ella tiene que lavar trastes y hacer lonche. ¿No sería más bonito que usted vaya y le ayude a hacer el lonche para que los dos se vayan a la cama juntos? Sí.
nos hizo con el mismo valor. Entonces, si vivimos en desorden y la cabeza está en los pies, ¿cómo va a funcionar un hogar? No, cada quien en su lugar. Usted, hombre, es sacerdote de su casa. ¿Cuántos de ustedes son bautizados? ¿Saben ustedes que en el bautismo ustedes fueron constituidos reyes, profetas y sacerdotes? Amén. Amén. ¿Y entonces cuál sacerdocio está usted ejerciendo? Perdón, me le muevo el de la cámara. No, para que agarren el mensaje, maná, por internet. Nomás el de rey, el de rey. Nomás el de rey. Y canta la canción, sigo siendo el rey, y se sienta en el trono. Pues hoy el Señor les da la oportunidad y te dice, eres profeta, sacerdote y rey. Pero hoy te invita a retomar tu sacerdocio. Si tu casa no anda bien, como yo te estoy diciendo, retómalo, porque ¿sabes qué? Vas a empezar a ver la bendición de Dios en lo económico, en lo espiritual, en la paz, en la armonía. Tú vas a empezar a ver la alegría de tus hijos, la alegría de tu esposa. Pero tú tienes que ser el sacerdote. Y que el primer grito que se escuche en la mañana no sea que alguien que hijos de no sé cuánto levántense. El primer grito debe ser, gloria a Dios que hemos despertado. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vénganse a orar. El primer grito no debe ser, aquel hijo de no sé cuántas o tu mujer, ponte a hacer esto. No debe ser dictador ni un orden. Debe de ser, vamos, vénganse mis hijos ahora. Y el último grito de la noche no debe ser del hombre maltratando ni humillando a nadie. Debe ser la voz del hombre orando, consagrando su casa. En el Antiguo Testamento nos habla cómo el sacerdote era el que él iba y ofrecía holocaustos a Dios, a Yahvé. ¿Sabes para qué? Para expiar y pedir perdón por los pecados del pueblo y de su familia. Y hoy yo te digo, tú eres el sacerdote que va a ofrecerse para que tus pecados, los de tus hijos y los de tu esposa, sean perdonados. Yo te digo, hombre, varón, si tú haces eso, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver cómo el enemigo te quería robar y va a quedar destruido, porque a eso vino a robar tu matrimonio, tu casa. Pero hoy yo te digo, tú eres el sacerdote y es tiempo de arrebatar tu sacerdocio, tu casa. Es tiempo de arrebatar los hijos que el enemigo te está robando. Es tiempo de instruir a tus hijos. Tú eres el responsable ante Dios de tus hijos. Tú eres el que va a dar cuentas de tus hijos ante Dios, porque Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Deuteronomio 6, del 5 al 8, dice que Dios ha colocado al esposo como cabeza y jefe de la familia, como sacerdote del santuario del hogar, dándole autoridad y serias responsabilidades para cumplir con Dios. Pero también le ha dado privilegios para gozarlos juntamente con sus hijos y su esposa. Proverbios 22:6. Enseña al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Muchos queremos traer a nuestros hijos al Señor ya cuando están grandes. Pero ¿qué pasó si cuando los hijos eran pequeños no sembramos buena semilla? No les hablamos de Dios. 15, 16, 17, 18 años, muy difícil. No quiero decir que es tarde, porque nunca es tarde, pero es más difícil. Que sin embargo, 3, 4, 5, 6, 7 años, tú les digas, ven hijo, vamos a rezar el rosario. Es más fácil, dice Proverbios 22:6, que tú le siembres al niño su corazón y cuando sea viejo no se apartará de Dios. ¿Qué nos está pasando a nosotros que llegamos a Cristo todos lastimados y todos confundidos y todos perdidos? ¿Por qué no recibimos esa instrucción? Es tiempo de romper cadenas, es tiempo de romper patrones de conducta negativos. Es tiempo de valorar a la mujer, es tiempo de darle su lugar a cada quien. Hoy es el día que tú puedes decidir romper los patrones de conducta que tú has recibido.
Nosotros hemos recibido patrones de conducta de que si el niño tira la leche, inmediatamente eres un estúpido. Y es la primera reacción. Cuando nosotros podemos decir, no te preocupes, mi hijo se puede limpiar. ¿No te pasó nada? Sin embargo, nosotros fuimos educados de esa manera. Pero bendito sea Dios y Cristo, que viene a romper cadenas, romper patrones de conducta, romper malos hábitos, romper malas palabras. Y hoy es el día que tú puedes hacerlo. Amén. Ya para terminar, en 1 Timoteo 5:8 también dice el Señor que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe, porque es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. Quiere decir que aquel que no provee para los suyos ha negado su fe. ¿Proveer qué es? Proveer tanto en la economía como en lo espiritual. Si tú no provees, hermano, tú estás negando tu fe. Que se note lo que estás aprendiendo hoy en día en tu casa. Que tú vas a proveer, si no trabajas, a trabajar, y si no tienes trabajo, doble rodilla y pídale al Señor un trabajo. Porque aquel que llega a los pies del Señor no es abandonado. No hay hijo de Dios que quede abandonado. No hay hijo de Dios que muera de hambre. Porque los hijos de Dios son bendecidos en todos los aspectos. Amén. Amén. Hay una reflexión que quiero compartir con ustedes. Si me ayudas, Shiloh. Meditación. Se trata de la vida del salmón, del pez salmón, del pescado. Los pescadores le llaman el pez más valiente, porque la vida del pescado, del salmón, es una vida de lucha, de guerra. El pescado, dicen que nace bueno, la mayoría de ellos nacen en un río. Los pescadores los transportan a los 3 años de haber nacido al mar. Ya en el mar ellos tienen que aprender la sobrevivencia. Ellos tienen que aprender a sobrevivir. Y empieza su travesía y empieza el camino a nadar. Pero ¿sabes cuál es el camino que ellos toman? Es nadar en contra de la corriente. Ellos tienen que nadar en contra de la corriente, y viene fuerte la corriente y los quiere regresar hacia atrás. Pero ellos luchan y nadan fuerte, y tienen que brincar a veces hasta 3, 4 kilómetros de alto y nadar y ir hacia su destino. El pescado, el salmón, en su travesía, en el nadar, encuentra muchos obstáculos. Encuentra aguas contaminadas, encuentra pescadores que los quieren agarrar, encuentra los osos, porque los osos les encantan los salmones, y es a veces van a pescar los salmones, y los osos brincan para agarrar a su presa. Sin embargo, el salmón lucha y sigue nadando, y cuando ve el peligro se esconde detrás de troncos y detrás de piedras. Y empieza otra vez a nadar. Hasta que llega al río y llega, pone la huevera. Y cuando llega a poner la huevera, que es dar vida, entonces se deja morir. Porque ya dio vida. Para que pudieran nacer los otros pescados, tuvo que ir a atravesar el mar y atravesar tantos obstáculos. Y después pone su bebé a la vida y se muere. ¿Sabes? Tu vida y mi vida es muy parecida a lo del pescado. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre
macho que llega a los pies de Cristo decide nadar en contra de la corriente. Amén. Tú hoy vas a decidir. Afuera hay una corriente del mundo que te quiere atrapar. Afuera hay una corriente del mundo que te ofrece dinero, mujeres, sexo, droga, alcohol, películas, qué sé yo, lo que ofrece la televisión, la vanidad. Esos son los corrientes, las aguas contaminadas que nos quieren detener a nadar. Esas son las corrientes, pero también, como te decía, el pez se esconde detrás de unas piedras. ¿Sabes cuál es tu piedra? Cristo. Vas a tener que tomar decisiones. Cuando viene la tormenta, cuando viene el oso que te quiere comer, te tienes que ir detrás de esa piedra para que te proteja. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:2 que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Aquel cristiano que llega a Cristo decide no más correr con la corriente, sino que es en contra de la corriente. Sin embargo, en la vida cristiana también hay gente que se parece a un camarón. ¿Sabes qué es un camarón? ¿Cómo muere? Ese no nada ni lucha, se deja llevar. Por eso es tan fácil para los que pescan camarón de agarrarlos, si los agarran y son baratos, porque hay bastantes que se dejan arrastrar. Yo no sé qué tú quieras hacer, parecerte a un salmón o un camarón, pero sí te invito a que nades en contra de la corriente. Ahorita vamos a entrar en un momento bien especial en el cual van a tener una experiencia bien bonita, en el cual el Señor te va a dar la lección de cómo sobrevivir como ese pez. Amén. Y no tengas miedo, todo esto es para tu crecimiento. Cierren sus ojos, por favor.